Señores pasajeros, tenemos media hora de descanso. Luego continuamos con el viaje. Señora, por favor, no moleste. Sáqueme de aquí. Por favor, sáqueme de aquí. ¿Qué rayos hace Jocelyn? Aquí te quedas sentada. Sí, es que me siento un poco mareada por el viaje. ¡Qué patética! No me digas que vas a vomitar. Cuidadito y vomitas. No, no, no. Por eso mismo quería levantarme a pedir una funda. Yo mismo te voy a traer la funda. Pero ahí te quedas. ¡Calladita! Mucho cuidado. ¿Está bien, niña? Por favor, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí. Por favor. ¿Estás embarazada? Sí, mi esposo me quiere llevar a un lugar. No sé dónde. Pero se quiere deshacer de mi bebé. Me lo quiere quitar. ¿Esto te quiere hacer ese poco hombre? Pero no te preocupes. Yo te voy a sacar de aquí a como dé lugar. No, espere. Ay, no puedo, estoy esposada. Sí. Ya vine. Regresa a su puesto. Regresa. Sí. Aquí tienes la funda. ¡Ah! Está rota. Qué suerte la mía. Tengo que regresar a buscar otra. Iré por una más grande. Aquí te quedas. Y no te muevas. ¿Te quedó claro? Sí. Mucho cuidado. Ya se fue. ¿Y ahora? ¿Cómo que y ahora? ¡Vete de aquí! Pero no puedo, estoy esposada. Ay, sí. Espérate, te ayudo. ¡Au! No, así. Pero intentemos con un invisible de cabello. Pero yo no tengo uno. Ay. Es cierto. Me acordé. Aquí tengo uno. Por favor, rápido. Que mi esposo regrese. Ya. Lo logré. ¿Pero qué haces? ¡Vete ahora mismo! ¡Vete! No puedo. Tengo mucho miedo. Ay, mira, hazlo por tu bebé. Vete, por favor. ¿Y si vuelve y me atrapa? No. Espera. Mira. Busca un policía y dale esto. Ellos te van a ayudar. ¿Sí? Es que si no me encuentra aquí, se va a poner muy furioso y no sé qué hará. ¡Que te vayas, te estoy diciendo! ¡Hazlo ahora mismo! ¡Hazlo por tu bebé! ¡Vete ahora mismo! ¡Vete! Espera, déjame esto. Sí.
Aquí tienes. Debe ser por el embarazo. Queda sueño. Bueno, mejor. Así me deja tranquilo durante el viaje. Jocelyn, despierta. Ya llegamos. Jocelyn, ¿qué no escuchas? ¡Que te levantes, que ya llega! ¿Y tú quién eres? ¿Y dónde está mi esposa? No voy a permitir que la lastimes. Nunca más. ¿Tú la dejaste ir? ¿Qué crees? ¿Que puedes salvarla? ¡Claro que sí! De eso me voy a encargar. De que nunca más le vuelvas a poner un solo dedo encima. Ah, con que muy bravocona, ¿no? ¡Ahora tú vas a ser su reemplazo! ¿De qué hablas? Vamos. Vamos. Y no empeores las cosas. ¿Qué crees? ¿Que te vas a librar de mí? ¡No! Ah, muy valiente, ¿verdad? ¡Que aprovechas de una mujer indefensa! ¡Silencio! Y mejor dime, ¿dónde está mi esposa? ¡Nunca! ¡Nunca te lo voy a decir! ¡Me escuchaste! ¡Ay, silencio! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Vamos! 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 ¡No vayas a gritar ni nada! ¡Suéltame, que te vas a arrepentir! ¿Qué crees que puedes hacer, ah? ¿Qué? ¿Una mujer sola? ¿Tú? ¿Contra mí? Ella no está sola. ¿Qué? Quedas bajo arresto por tener a una persona en contra de tu voluntad retenida. ¡Me denunciaste! ¡Ella no fue! ¡Fui yo! Pero, Jocelyn, ¿qué pasa si yo soy tu esposo? No iba a permitir que le quites a mi niño. Estabas tan cegado por tu masculinismo que no te diste cuenta que era policía. Llévatelo, Víctor. No, no, Jocelyn, yo soy tu esposo. ¡Jocelyn! ¡Jocelyn, volveré! Ay, no llores, mujer, no llores. No. Me alegro de que estés bien. Ya. Muchas gracias, gracias por ayudarme. Nadie me quería ayudar, todos me ignoraban y pasaban de largo. Ay, ¿me puedes ayudar con esto? Claro que sí. Mira, la gente a veces piensa que no le puede pasar a los hijos, a la esposa, a la mamá, a la hermana o a ellos mismos. Usted fue la única que me ayudó y se lo agradezco muchísimo. Mira, para eso estamos las mujeres, para apoyarnos entre nosotras. Nunca más estarás sola, nena. De eso estoy segura. Tápate, que está haciendo un poco de frío. Ven. Tápate. Muchas y vamos, gracias. Te invito a algo para esos nervios, ¿sí? En una sociedad que observa un problema sin actuar, el verdadero cambio solo comienza cuando las mujeres se apoyan mutuamente, reconociendo que su fuerza colectiva es la clave para superar cualquier desafío y construir un futuro más justo.